tardes, ¿cómo estáis? Ahora me dan volumen y nada, vamos a poner la guinda, ¿no?, al pastel del día de hoy. Ha sido un día muy intenso, Benedicto. Nos han enseñado la mirada de una vaca, el escupitajo de un colibrí para pagar el Amazonas, o sea, todo cosas muy normales. Y hemos aprendido de eso de enredarnos en la innovación, en la sostenibilidad, en los proyectos sociales. Y a mí me gustaría presentar a Benedicto, agradecer que estés con nosotros. Y yo pensaba, ¿cómo presento a Benedicto, no? Claro, el Congreso va de enredarse, ¿no? Y yo decía, bueno, si Benedicto me permitiera, digo, es un liante, ¿eh? Yo creo que es una de las primeras características que tiene Benedicto Caminero. La presentación, pues nos han informado de que es director técnico de atención a personas mayores, personas con discapacidad de la Consejería de la Junta de Castilla y León, pero también hay que decir que es uno de los máximos expertos en España, en el ámbito europeo, vinculados con políticas sociales, no sé de qué generación, ya no se sabe si es la quinta, la sexta, la séptima, pero una de las razones por las que hacemos este Congreso en Castilla y León es por un reconocimiento a la política de innovación que Castilla y León está desplegando en su territorio, ¿no? Y uno de los artífices de ese lío es Benedicto, ¿no? Y tiene una mirada pues tremendamente prestigiada para darnos pistas de por dónde va la cosa, ¿no? Y la cosa, nosotros el año que viene, yo no, pero Plena Inclusión cumple 60 años. Claro, estamos muy hechos, ¿eh? Y entonces luego nos viene que si la inteligencia artificial, que si tenemos que transformar las entidades, las comunidades, los expertos por aprendizaje, tantas cosas. Y hay una que estamos un poco perdidos, lo tengo que reconocer, y es cómo incorporar de manera adecuada la tecnología, las oportunidades de los apoyos que nos ofrece la tecnología en nuestro día a día, ganando humanidad, ¿no?, salvaguardando todo lo que tiene que ver con los proyectos de las personas y en ese ámbito de la comunidad, ¿no?, del territorio. Yo estuve en FITECU, estuve hace poco en Villadeciervos, me costó encontrarlo. Hicieron unas jornadas de carácter internacional en Zamora, con gente de primer nivel, con el profesor Kenji de Osaka, vimos robots de todo tipo, que yo decía, la mirada de la vaca, y ahora viene la mirada del robot, ¿no? Nos vamos a ver cómo es la mirada del robot. Y en ese sentido, te ponemos así encima de la mesa, ¿cuáles serían esos vectores en los que nos tenemos que mover para avanzar? Porque oímos mucho y sabemos que aquí en Castilla y León sois de los territorios que estáis más avanzados en implantación de este tipo de tecnología, de apoyos para los proyectos sociales. Así que no sé si te parece que somos todo oídos. Bien, una introducción no merecida. De los años de relación que ya tenemos y de complicidad, pues tolero el que me hagáis halagos a los que no, ya veréis que no se corresponden con la realidad. Lo primero que quería decir, primero darle las gracias a que me hayáis invitado. Casi en todos los congresos nos vemos, ¿eh? Y me gustaría poner en valor las relaciones que tenemos como Administración con Plena Inclusión Castilla y León. Es decir, hace años que hemos descubierto dos cosas. La primera es que no se puede innovar solo. Solo se puede innovar en compañía, en colaboración. Y la segunda es que solo se puede innovar si lo haces ligado al territorio, o sea, si eres capaz de resolver los retos de lo local. O sea, aunque todo el mundo piensa que la innovación es algo que se produce en el espacio, en realidad se produce en el territorio. Es decir, estos dos componentes, utilizar el territorio como un elemento clave a la hora de organizar lo que se vaya a hacer, ver los retos con la mirada de lo local pero pensando en lo universal y hacerlo de forma colaborativa, es creo yo, las claves de lo que hemos conseguido avanzar en este tiempo con entidades fundamentalmente con Plena, no solo con Plena, pero fundamentalmente con Plena. Me gustaría empezar para introducir un poco algo de que tiene que ver con la sostenibilidad, una diapositiva. Vamos a ver si soy capaz. Adelanto el vídeo, o sea, la presentación. No sé si... Sí, ahora bien. Nosotros trabajamos en tecnología, es globo. No... Ahora. Bien. No, es para atrás. No. Bueno, pues ha estado muy interesante. Muy interesante. Nos ha gustado. Como no la veo bien, si no os importa, me voy a levantar. Bien, os voy a hablar de Moonshot, que es un proyecto de investigación y desarrollo que en el año, no recuerdo si es en el año 2019, creo que 2019, ha establecido el gobierno de Japón para no esperar el futuro, sino construirle. Este proyecto va de establecer una serie de objetivos a muy largo plazo, a 30 años, en los cuales están los grandes desafíos de la humanidad. Si entráis en Google y ponéis Moonshot, en Japón, os encontraréis con ello. Vale la pena. Vale la pena porque la innovación y los planes estratégicos que hacemos, los hacemos con una mirada corta. Y no es que no sea relevante, las miradas cortas hay que tenerlas, pero hay que tener la mirada larga. Básicamente lo que plantea Moonshot, que esto nos lo contó Kenji Matsui en FITECU, es que todas las organizaciones, la administración, pero vosotros también, tienen que tener 4 miradas simultáneamente. Y por lo tanto, no son planes estratégicos lo que hay que hacer, son hojas de ruta. O sea, hay que empezar a plantearse no objetivos solo a corto plazo, sino a largo plazo, con algunas reglas. Un horizonte, el del corto plazo, es generar mejores servicios para los usuarios que ya tienes, con el objetivo de ser sostenible, es decir, de equilibrar el presupuesto, ser solvente. O sea, la primera parte de nuestra mirada tiene que ser conseguir ser solvente, mejorando los servicios que ya prestamos, pensando en los usuarios que ya tenemos. Pero hace falta una segunda mirada, que es un horizonte del medio plazo, en la cual tenemos que mejorar los servicios para prestar servicios a usuarios que no tenemos. O sea, aquellos que se plantean que su escenario va a ser yo me quedo con lo mío y este es mi horizonte y esta es mi muralla, no será sostenible. En el tiempo se extinguirá, porque solo se puede sobrevivir si en el medio plazo se consiguen mejores servicios para usuarios que todavía no tienes. Luego hay una mirada de horizonte de más largo plazo. Y en el largo plazo es pensando en nuevos servicios que todavía no existen para usuarios que todavía no tienes o usuarios que no existen todavía. Y ya en último extremo hay que hacer volar la imaginación y ponerse un objetivo que son servicios que hay que imaginar porque no existen ni siquiera, no están proyectados, pensando en usuarios que serán los de dentro de 30 años. Y este es el objetivo que tienen que tener todas las organizaciones, administraciones y empresas si quieren ser sostenibles. Este es un elemento clave, porque en realidad lo que viene a decir esto es que no podemos estar parados. Continuamente tenemos que evolucionar al ritmo que avanza la sociedad. Pero no quiero eludir el tema de la tecnología. Entonces, imaginaros que realmente nos creyéramos el gran consenso mundial que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque está muy bien leerlo, es emocionante leerlo, pero vamos a suponer que nos lo creyéramos, ¿no? Y pensáramos que las personas pueden hacer vida normal en la comunidad con apoyos. ¿Qué tecnología tendríamos que desarrollar para que eso fuera posible? Porque es cósmico. El hacer eso es cósmico. Si tú, por ejemplo, tienes un centro y se te pone de baja un trabajador, pues el del turno pues cubre. Pero si los apoyos se producen en casa, es la leche. Es decir, Esto lo hemos experimentado aquí es decir, es complicado la gestión en la comunidad, no porque sea más cara, es más difícil de gestionar. ¿Por qué? Porque es que se producen eventos que no tienes en una dinámica de centros. Entonces, hay 4 líneas básicas de desarrollo de tecnología para una cultura de cuidados en la comunidad, que son las que os voy a contar. Hay que mejorar los procedimientos y la información y la orientación de recursos y prestaciones. Eso de los papeles, no papers. Yo ya me tengo una libreta y está todo ahí. No utilizo ya papel. O sea, yo creo que ya estamos en un momento en que la tecnología permite estar funcionando sin papeles. Yo creo que esa es una... Como objetivo, como organizaciones, hay que empezar a ponérsela, no solamente por el medio ambiente, sino porque nos va a permitir tener unas miradas diferentes a la hora de trasladar y compartir la información. Ese es uno de los temas que es clave. Y luego, nuevos sistemas de comunicación con usuarios. O sea, las tecnologías nos facilitan cosas. No puede ser un enemigo. Es decir, las personas con discapacidad tienen una brecha digital, pero ese es un trabajo que tenemos que hacer. También les permite a ellos acceder a cosas que ahora mismo no tienen. Desde lo que tiene que ver los cuidados en la comunidad, es la necesidad de control de presencia de profesionales. No puede ser que digamos a un trabajador que tiene que ir a tal casa. Tenemos que saber que ha llegado, que está. O sea, necesitamos que haya un mínimo control como organizaciones del trabajo que se hace. Del intercambio de información, ya no se produce la información en una mesa compartida multidisciplinar. Las personas están en el territorio y los trabajadores se tienen que coordinar de una forma distinta. O sea, que la tecnología tiene que permitirnos hacer que los distintos roles, el gestor de caso, el profesional de referencia, el asistente personal, se comuniquen entre sí o incluso con la central. La trazabilidad de incidencias. No puede ser que, como hacemos vida comunitaria, no sabemos lo que ha pasado. No, tenemos que saber lo que ha pasado. Tenemos que saber todo lo que ha pasado, todo lo relevante que ha pasado. Y, por lo tanto, tenemos que conseguir que el sistema nos dé trazabilidad de lo que está sucediendo, de los apoyos que estamos dando, del evento que ha sucedido, ¿no? Y luego hay que pensar en que toda esta información tiene que ser interoperable con la Administración de Servicios Sociales, con la sanitaria, con la educativa, etcétera. Tenemos que trabajar todos en el ámbito de intercambiar la información en tiempo real. Eso por un lado. Con relación a las innovaciones, me voy a centrar sobre estas ahora, son innovaciones que tienen que estar pensadas para la autonomía de los usuarios. Cuando se habla de apoyos, siempre pensamos en apoyos para la dependencia o para lo que las personas no pueden hacer. Hay que empezar a pensar en los apoyos para lo que las personas pueden hacer. Este cambio de enfoque lo que nos obliga es a hacer co-creación. Es decir, hasta ahora se hacía todo pensando en los usuarios sin ellos. Es un disparate. Toda la tecnología hay que hacerla con el propio usuario. Nosotros aquí hemos empezado a hacer co-creación, co-desarrollo y es mágico. Es mágico. Porque las personas tienen su opinión. El otro día me decía una persona que colabora con nosotros en esto, que habíamos introducido en las viviendas que estamos atendiendo a las personas en casa, un pastillero enchufado a la luz. Tiene un rechazo brutal. Unos porque piensan que se puede incendiar. Otros porque piensan que gasta electricidad. Otros porque eso del cable me puedo chocar. Dices, pero son cosas que no... Bueno, pues tenemos que mejorar ese producto para que tenga batería y para que la enchufe el cuidador, porque eso hace que las personas no quieran adherirse a la ayuda técnica. Es decir, que tenemos que ir pensando siempre en los productos desde el momento inicial. Y entonces hay 3 fases en el desarrollo de la tecnología. La primera que tiene que funcionar. O sea, tiene que ser útil. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Para lo que está pensado. En segundo lugar, tiene que ser fácil de usar. No puede ser una cosa que una persona se enfrente a ello como un galimatías. Y en tercer lugar, tiene que generar adhesión. Es decir, que es una cosa que quieres usar. O sea, estas 3 partes son esenciales a la hora de los desarrollos. Y pensando en esto de la co-creación, hay que ir valorando estos 3 aspectos, ¿vale? Bien. Entonces, pensando en la autonomía y no en, los apoyos para lo que las personas no pueden hacer, estamos desarrollando los productos desde la perspectiva del usuario. Es decir, personas que no pueden hacer las cosas, que pueden hacerlos por sí mismos. Entonces, hemos desarrollado una adaptación de un brazo robótico para alguien que no puede mover ninguna parte del cuerpo para que con el cuello se dé de comer a sí mismo. En fin, podemos poner vídeos de estas experiencias. Un inodoro que le pones asociado a un inodoro y te levanta, te sienta, te limpia y te seca. O sea, un andador inteligente que se te acerca a ti para que tal, y que no te deja caerte. Y que si te cansas, luego te lleve, sea una silla como una silla eléctrica. Es decir, todos aquellos aspectos que tienen que ver con lo que siempre hemos pensado que había que hacer, que estaban pensados para el trabajador, o sea, siempre pensando en el trabajador que lo iba a usar, que iba a prestar los apoyos, y ahora le estamos cambiando la mirada para que sea el propio usuario el que pueda hacerlo por sí mismo. Porque no solamente es que ahorre personal, es que lo que genera es un sentimiento de utilidad enorme. Y por lo tanto, ese cambio de enfoque de cómo tiene que ser la tecnología, a mí me parece que es relevante. Con relación a al apoyo a la seguridad del hogar, pues necesitamos innovar en lo que es todo lo que son sensores, sobre todo para evitar que los eventos sucedan. O sea, hasta ahora todo lo que teníamos de tecnología era para avisarnos que había sucedido un evento. Yo creo que con patrones de conducta de inteligencia artificial podemos conseguir que los sucesos no sucedan. Es decir, que tengamos alarmas relacionadas con la conducta de las personas que avisen a los profesionales antes de que sucedan las cosas. Y esto es un poco, para hacer la contestación a la primera pregunta, lo que yo veo que la tecnología puede ayudarnos. Luego, ¿pero ayudarnos cómo? Es decir, ¿cuál es el modelo del que yo hablo? Pues el modelo del que yo hablo es el de la Convención, artículo 19, el principio 18 de del Pilar Europeo de Servicios Sociales, que es lo que nos dice, que todas las personas con discapacidad tienen derecho a servicios asequibles de atención a largo plazo y de buena calidad, en particular atención domiciliaria y asistencia personal. Justo no es lo que más hacemos. ¿Y qué significa atención en la comunidad? Pues muy fácil. Todo el mundo dice, ¿qué es la comunidad y la desinstitucionalización? Pues otra vez el artículo 19. Tienes que poder elegir dónde vivir, con quién vivir y cómo vivir. Y eso la tecnología lo puede facilitar. Y luego, fijar algunos aspectos en la cultura de los cuidados. Algunas claves, ¿no? Nada se parece más a una vivienda que una vivienda. Dice, ¿no? Como una vivienda, no. Una vivienda es una vivienda. Nada se parece más a una vivienda que una vivienda. Por lo tanto, no empecemos con subterfugios. Esto es lo que hay. El mayor experto en las personas son ellas mismas. O sea, es un profesional que sabe mucho, ¿no? De la persona a la que estás apoyando, quien más sabe es ella. Es un elemento clave. Y luego, un elemento también que a mí me parece que es el gran descubrimiento que hemos hecho en este tiempo apoyando a las personas en la comunidad. Y es que los servicios profesionales jamás deben sustituir a los apoyos de la comunidad y a los apoyos del entorno natural. Tienen que ser complementarios. Por lo tanto, solamente estarán cuando no están el resto. Nunca es porque me lo dan, tienen que sustituir en horarios y en intensidad a lo que la comunidad o el entorno natural ya está dando. Por lo tanto, en fin, fijados esta hoja de ruta, la tecnología nos tiene que ayudar a esto desde la mirada de la propia persona. Y este es un poco el cambio de modelo que estamos intentando implantar aquí. Pues Benedicto, un poco siguiendo con tu relato y aterrizándolo un poco en nuestra realidad, la experiencia que estáis teniendo, yo sí que me interesaría saber cuál es un poco el análisis de la incorporación de la tecnología en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué oportunidades o qué obstáculos estás viendo cuando hacéis estas propuestas en el ámbito, pues, de la innovación, del pilotaje, pero ya también de la implementación a escala. Bueno, el tema de tecnología es excitante, pero es complejo, porque obliga necesariamente a todos, usuarios finales, a los profesionales y a los profesionales de la administración pública a funcionar con otras claves. Es decir, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo y eso genera barreras. Estoy hablando en lo que tiene que ver con la gestión de la comunicación. En lo que tiene que ver con inteligencias artificiales. Mira, hemos presentado ahora un proyecto de transporte en el medio rural para personalizarle. Ahí la inteligencia artificial es clave. Puede gestionar las flotas. Tenemos, bueno, las organizaciones que hay aquí tienen tantos vehículos que no cabrían en la ciudad de Valladolid y no les optimizamos en absoluto. Es decir, un sistema de inteligencia artificial que fuera capaz de generar oferta y demanda haría que nuestras flotas fueran muy eficientes y que los usuarios pudieran tener muchas más oportunidades de apoyo en el transporte. Eso, por ejemplo, es una de ellas. Es decir, el intentar ver, como decía Moonshot, más allá. Imaginarnos que los retos, plantear los retos que tenemos y ver qué es lo que existe, un estado del arte. Y a mí me parece que nos falta eso. Yo creo que si no aparece que nos cae la tecnología, que muchas veces cuando caen las organizaciones dicen, uy, ya vienen estos con el ordenador, con la tablet, pues la tablet va a formar parte de nuestras vidas. O sea, ahora lo que sí que se ha visto es que el interfaz que mejor se acomoda a los usuarios y que mejor conecta con todos los sistemas, lo más operativo, lo más barato son las tablets. Pues las tablets estarán en nuestras vidas. Los profesionales empezarán a utilizar solo tablet y los usuarios también. El móvil es pequeño, tiene mucha potencia, pero las tablets son baratas, permiten conectar con todo y es una buena forma. Puedes hacer videoconferencias, puedes poner tutoriales, puedes gestionar todos los checklists de la atención que se hagan, los planes de apoyos, o sea, permiten hacer muchas cosas. Y yo creo que tiene que ir por ahí. Tenemos que pensar que eso tiene que formar parte de nuestras vidas y va a formar parte de nuestras vidas. Y para formar parte de nuestras vidas, yo es que detecto como que hay una prevención a la tecnología de base, ¿no?, o cultural, cierto nivel de desconfianza que no solamente está en el ámbito profesional, ¿no?, como que la tecnología nos seduce, pero ahora también tenemos como miedo de que nos atrapen, ¿no? Yo creo que si somos capaces de hacerlo con un proceso como el que pongo en la diapositiva de co-creación y participamos en todo el proceso de creación de las soluciones, la cosa será distinta. Y a mí me parece que ese proceso hay que incorporarlo. No se trata de comprar cacharros, se trata de automatizar procesos para que todo el mundo vea que gana. Es decir, no se trata de hacer otras cosas, se trata de hacer más fácil lo que ya hacíamos. Y eso sí que lo permite, que la co-creación puede ser hacer el producto entero o adaptarlo para tu organización. Y involucrar a todo el mundo en el proceso, desde usuarios finales a profesionales, a mí me parece que es clave. Y hay otro elemento que estáis trabajando y es poder poner a disposición de las personas cosas que necesitan, pero que no es necesario que compren, ¿no? Bueno, nuestra estrategia es la siguiente. Es decir, tenemos un sistema de copago para los apoyos que prácticamente deja a las personas ya en unas condiciones que no pueden copagar más. ¿Qué hacemos ahora? ¿Introducimos ayudas técnicas y volvemos a hacer copago otra vez? O sea, montamos un sistema de recaudación paralelo. Y por otro lado, si nuestro enfoque es la promoción de la autonomía en vez de atención a la dependencia, ¿no deberíamos facilitar eso? Entonces, primero, ¿qué pasa con los productos de apoyo? Pues que las personas no tienen por qué ser expertas en lo que les viene bien y que existe y que es nuevo que podrían utilizar. Por lo tanto, ahí tiene que haber un trabajo del gestor de caso en el que informe a la persona de aquellas posibilidades que tiene. Y en segundo lugar, que sea la administración la que financie en un sistema de préstamo las ayudas técnicas. A mí me parece que este sistema de adquisición, primero, genera unos copagos en muchas ocasiones para personas inasumibles y, por otro lado, evita hacer coincidir vidas útiles con vidas de uso. Hay muchos productos que se compran y que las personas dejan de poder usar, bien porque la discapacidad ha avanzado en otra dirección y ya no pueden utilizar ese producto de apoyo, o porque la persona ha fallecido, lo que sea. Eso creo que nos obligaría a pensar en que a lo mejor debería haber una línea de soporte de financiación pública que diera información y productos en régimen de préstamo a las personas. Lo hemos hecho y salen algunos datos que son significativos. Solo el 13% de las personas necesitan ayudas técnicas, pero son críticas para las que lo necesitan. Y no hay que pensar que una persona necesita una ayuda técnica. Las personas que necesitan ayuda técnica, en general, casi un 40% necesitan más de una. Y lo que hay que hacer es hacer planes de apoyos, identificar esos productos de apoyo y darlos en régimen de préstamo, que es como lo estamos haciendo aquí. Yo creo que hay una parte de impulso, ¿no?, por parte de la Administración en lo que es la incorporación de la tecnología como apoyos. Generáis la oportunidad. Pero hay otro aspecto que a mí también me parece muy interesante y es que sois impulsores de investigación, ¿no? Pero es por eso, porque en realidad los productos que se hacen no se hacen desde la perspectiva del usuario y además no están personalizados. Es decir, el brazo robótico del que te hablaba, que permite que una persona coma por sí misma, está pensada para que alguien con un ratón mueva el brazo. Claro, todo el mundo no puede mover el ratón y aunque pueda moverlo no tiene la habilidad suficiente para tomar ese tipo de decisiones. Hay que personalizar esa solución. Y yo creo que, por lo tanto, hay una parte que es encontrar una solución que valga para la mayoría y luego hacer el esfuerzo de adaptar esa solución para algunas personas. Y uno de los partners de esa investigación es el movimiento asociativo, ¿no? Claro, si ¿Cómo nos ves? Sí. Estáis variaditos. O sea, ya... Es decir, vamos a ponerlo en valor. Distintas miradas permiten muchas más oportunidades de desarrollar cosas interesantes. Pero es verdad que todos estos procesos de co-creación no se han instalado en nuestras mecánicas del día a día. Pero ya os he dicho antes que no se puede pensar solo en el día a día. A mí me parece que en ese sentido acercarse a encontrar las soluciones. El gran problema de la industria es lo que se llama la brecha de mercado. O sea, se imaginan soluciones en las oficinas que luego las personas o no las quieren, o no las saben usar, o no se acomodan a sus necesidades. Eso se puede romper invirtiendo el proceso. Que las entidades del tercer sector, que proveen servicios, formen parte de la búsqueda de las soluciones y los productos. De hecho, en la co-creación, aparte del codiseño, está la parte de creación de maquetas y de probar las maquetas con las personas para que el producto final sea un producto realmente que sea querido por el usuario final. Por lo tanto, yo os invito a que estéis presentes en estos procesos de co-creación. Y hay otro tema, ¿no?, que está siempre flotando. Muchas veces nos falta el personal, incluso en algunos lugares tenemos dificultad para incorporar personas, a lo mejor no hay en el territorio o no somos muy atractivos al ofrecerlo. Entonces, esa idea de cuál es la relación del apoyo humano y el apoyo más bien tecnológico, robótico, ¿tú cómo ves ese equilibrio? Porque ahí también hay run-run. Bueno, efectivamente... como un cuchillo de cocina puede ser mal usado. La inteligencia artificial puede ser mal usada. Pero si lo que hacemos es un planteamiento desde la autonomía de las personas, es decir, que la persona es la que gobierna la tecnología y lo hace para su promoción, yo no veo los riesgos. A mí me parece que ese es el enfoque. Por eso esta insistencia en cambiar todas las miradas y que sea siempre desde la perspectiva del usuario, desde el principio del desarrollo de la tecnología. Bien. Porque ahí entiendo que implementación de la ética o los protocolos éticos, eso tiene que ir a la vez. A mí me parece que no podemos olvidarlo. Es decir, la orientación ha de ser esta, la orientación de que el usuario final gobierna todo el proceso, como gobierna todo el proceso de los apoyos. Y cuando hagamos soluciones tecnológicas tiene que respetar eso. Y por lo tanto la ética tiene que estar en la base del desarrollo de la tecnología como de los planes de apoyo. Yo creo que esa es... Es decir, si hay que encontrar una orientación, y yo creo que los procesos de co-creación es, es el mejor procedimiento para poder garantizar que eso es así. Soluciones de mercado generalmente están pensadas con un nicho, con una brecha tecnológica y ni siquiera garantizan la privacidad de los datos. Yo creo que, por lo menos en lo que podamos desarrollar nosotros, y creerme, hay que desarrollar la tira, porque la industria no está generando soluciones con la mirada de las personas. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Es realmente emocionante, es un nicho de empleo. Nosotros, todo esto que estamos haciendo está pensado para que estén involucradas las personas con discapacidad dentro del desarrollo tanto de la producción como del transporte de ayudas técnicas, etcétera. Es decir, hay un gran nicho de mercado también para las personas con discapacidad en el desarrollo local de estos productos. O sea, realmente lo que estás proponiendo es que entre las finalidades de nuestras organizaciones está participar en la co-creación, incorporando conocimiento, tecnología, usabilidad, ética. Es interesante el ver cómo se desarrollan estos procesos de nuevas soluciones tecnológicas. Hay que empezar a hablar de ecosistema. Como os decía antes, la innovación no la puede hacer uno solo. Tiene que estar la administración, porque al final si el financiador tiene que estar. Es cierto, ya vender como si fuéramos un comercial con la administración es poco eficaz, es mucho mejor tenerlo desde el principio, identificando necesidades. Tienen que estar las entidades, o sea, tienen que estar las personas y los profesionales que las acompañan. Tiene que haber alguien que haga el desarrollo de la solución, las maquetas, un producto no de mercado para probarlo tantas veces como sea necesaria. Un instituto tecnológico es un buen aliado y tiene que estar, al final, la industria. Hay que fabricarlo, hay que fabricar la solución. Por lo tanto, es un conjunto de ecosistema que hay que ir generando para poder afrontar retos del futuro en los cuales las personas tienen que ser claves y las organizaciones que las acompañáis también. O sea, que no podemos decir que inventen otros. Eso no se puede hacer. Muy bien. Porque no van a inventar con nuestra mirada. Está claro. Yo creo que es muy interesante. Tenemos 3 minutitos para hacer alguna pregunta, si te parece. Sí. Yo creo que estamos... Alguien que se... Por aquí tenemos una pregunta. Puede ser difícil porque es para Benedicto, ¿eh? Seguro que la puede responder difícil. Tendría que tener la capacidad de hacer... Va el micrófono. Gracias. Fascinante escuchar el enfoque y alineado con lo que veíamos antes también de humanizar otros entornos, que era el ámbito sanitario. Creo que, aunque no he expresado igual, pero esa visión humanista y de la persona en el centro, cómo se plasma, y es maravilloso escucharlo. Con la fuerza, además, que tiene la tecnología y el desarrollo tecnológico que tenga. La pregunta concreta que te quería hacer es sobre una de las líneas de trabajo que planteabas, sobre la interrelación con el sistema sanitario, ideas de propuestas prácticas, estrategias, recursos de cómo llevarlo a cabo. Sí, bueno, eso para comunicarse con el sistema sanitario, igual que para comunicarnos con los proveedores de servicios, pues hay que transformarse. Colaborar es transformarse. Me decía Vanessa, no te olvides de decir que colaborar duele. Pues efectivamente. O sea, colaborar duele. Por lo tanto, es esperable las dificultades. El gran hándicap que hay entre el sistema sanitario y nosotros es que el sistema sanitario está enfocado a la enfermedad. Y nosotros a la calidad de vida. Es decir, ese cambio cultural es la leche, porque no hay manera. Es decir, no sé si conocéis los determinantes sociales de la salud, pero del 100% de lo que influye en la salud de las personas, el sistema sanitario gasta el 90% del presupuesto para el 11% del resultado, porque está enfocado exclusivamente en atender a la enfermedad. Por lo tanto, tenemos un problema cultural y luego un segundo que es de carácter técnico. Nos falta un identificador común. Mientras que en servicios sociales se tiene el DNI, el sistema sanitario no funciona con DNI porque si no dejaría fuera a muchas personas. Necesitamos un identificador común para que la base de datos, la minería de datos, sea capaz de conectar la información que tenemos de ambos. Y luego la gestión de la información, tanto sanitaria como social, es tan ingente que necesitamos trabajar todos esos procesos para automatizarla. Por lo tanto, yo creo que... hay que entender que nosotros tenemos que evolucionar desde los servicios sociales a los procesos sanitarios. En sanidad no te dicen que tienes una enfermedad y te dicen, haga usted una distancia, a ver si se lo doy. A mí me parece que tenemos que empezar a universalizar los procesos, porque sanidad tiene unos procesos con listas de espera o como sea, son universales y nosotros no. Tenemos que caminar también por esa vía. ¿Alguna cuestión más? La última. Estamos ya... Yo tengo aquí el micro. Ahora muchas. ¿Ahora qué hacemos? Ahora, a ver. Una pregunta. Por aquí. Perdona, Ana. Un momentito, que te van a dar el micro, por favor. ¿Me ayudáis? Ahí. A ver, según lo que he entendido, usted dice que son falta de recursos, pero en parte también necesita esa implicación de esa persona afectada. Ahora, la pregunta es esta. ¿Usted cree que realmente este país tiene los recursos necesarios para aplicar dicha accesibilidad a una persona en concreto? O sea, haber un plan individualizado. Yo creo que tenemos que generar soluciones para el 80% y adaptar esas soluciones para el otro 20%. O sea, lo que no podemos es hacer una solución personalizada y generalizarla. Es al revés, es buscar una solución que coja el mayor ámbito del apoyo que pueda prestar a personas y luego sobre esa hacer una adaptación a la persona en concreto. De hecho, lo estamos haciendo. Estamos comprando productos del mercado que ya existen y los estamos adaptando a personas concretas, porque es posible. Y te evitas todo el desarrollo que habría que hacer de esa solución que vale, pero que no está adaptada. O sea, por lo tanto, dentro de los productos de apoyo hay que pensar en soluciones que no existen, pero también en adaptar las soluciones que existiendo no sirven para todas las personas. No se pueden adaptar dichas soluciones. Yo creo, pues hay que hablar del Moonshot, o sea, la imaginación al poder. Siempre es viable. Siempre es viable. Es siempre mucho más barato promover la autonomía que poner apoyos profesionales. Siempre es barato. Otra cosa es que sea fácil de personalizar, que tengamos instrumentos. Es verdad que en esto los centros tecnológicos son una ayuda enorme. O sea, necesitamos alguien que sea capaz de fabricarnos la solución. Perfecto, Benedicto. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos ayuda mucho dos cosas. Una, tu capacidad de visión y también la implementación que habéis hecho en Castilla y León. Y una fundamental. Y es que yo creo que eres capaz de mandarnos un mensaje que en los procesos de aprendizaje son muy importantes con los niños. Y es que yo siempre he sentido que nos dices que sois capaces, ¿no? Y es el lanzarnos, por un lado, el reto, pero también lanzarnos el mensaje de que el movimiento asociativo es capaz, que tiene ese compromiso, que tiene esa oportunidad, a nosotros nos pone en situación de ponernos en juego, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vamos a responder a ese reto de manera colectiva. Muchas gracias. A vosotros.